Abril de 2012. El Consejo de Estado le otorga a la farmacéutica Novartis, uno de los más poderosos laboratorios multinacionales, la patente del medicamento LIBEG o Imatinib, que sirve para combatir la leucemia. Esta decisión, que le permite tomar el control de venta de ese medicamento hasta el año 2018, había sido negada por la Superintendencia de Industria y Comercio. 28 de abril de 2016. El gobierno colombiano y Novartis rompen conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el precio del medicamento Minibeck y le dio un plazo de una semana a la farmacéutica para bajar el precio y le advirtió que si no ocurría esto, declaraba el medicamento de interés público y se permitiría la venta por parte de otros laboratorios. 18 de mayo de 2016 cerca de 100 expertos en salud y propiedad intelectual remiten una carta al presidente Santos apoyando la declaratoria de interés público. Abro comillas. Una declaración de interés público permitiría la emisión de una licencia obligatoria sobre la patente de Novartis, facilitando la competencia de los genéricos y la reducción de precios. Reacciones en contra. La embajada de Estados Unidos sostiene en una carta que si se baja el precio del imatinib esto puede desembocar en disputas por violación a lo pactado en el Tratado de Libre Comercio o crear inconvenientes en la aprobación de los 450 millones de dólares para la iniciativa, a dos comillas, Páscolo. Cierro. ¿Tiene razón el ministro Gaviria en su pelea con Novartis? Noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Este es un tema que creo que va a afectar o está afectando ya a miles, a miles de usuarios del sistema de salud. Eh, el alto costo de los medicamentos, eh, que se estrella con el tema de las patentes y eh, toda esta, eh, digamos, eh, teoría sobre qué es lo que es más importante en términos de la salud, proteger las patentes, la propiedad intelectual. 哦。Oh. la salud de los pacientes y el costo de los medicamentos. Es un tema que no solamente se está planteando aquí a partir de la decisión del, del ministro Alejandro Gaviria, sino que es un tema mundial. Es un tema mundial que hoy, por ejemplo, es parte fundamental de la campaña norteamericana. Tan, casi todos los, eh, con excepción de, bueno, creo que todos los candidatos están hablando precisamente, sobre todo Hillary Clinton y Bernie Sanders, de cómo el, eh, el, el mundo, el, el lobby de los farmacéuticos, se está eh, imperando por encima de los derechos de los pacientes. Este es el tema de hoy en día eh, en Semana en Vivo y los invitados al debate son los siguientes. Nuestros invitados son Claudia Baca, experta en regulación farmacéutica. Abro comillas. La entrada de genéricos a través de la licencia obligatoria es una defensa de la función social de la competencia. Cierro comillas. Luis Ángel Madrid. Profesor titular de la Universidad Sergio Arboleda. Abro comillas. Hay otros mecanismos que puede utilizar el Ministro como la licencia obligatoria por prácticas anticompetitivas. Cierro comillas. Alberto Bravo Borda, presidente ejecutivo de Asinfar. Abro comillas. Las licencias obligatorias son de carácter legal, de común concurrencia en los países desarrollados. Cierro comillas. Gustavo Morales, presidente de Afidro. Abro comillas. Será muy difícil que los productos innovadores lleguen a Colombia. Las empresas no se sentirán protegidas. Cierro comentarios. Bueno, los, los de antemano les agradezco este, esta cita, este debate, porque yo creo que es un tema, como eh, dije anteriormente, este no es un tema nacional. Este es un tema, pues a partir de la decisión del Ministerio, se vuelve un tema nacional, un tema que recurrentemente viene otra vez a. A la discusión sobre cuáles son los desafíos de los sistemas de salud, pero que en el mundo se está discutiendo. Yo quería comenzar por simplemente esa pregunta que hacemos nosotros aquí. ¿Tiene razón el ministro Gaviria en su pelea con Novartis? Usted quisiera que usted me lo, doctor Alberto Bravo, me, me dijera primero su opinión. Tiene razón. Y no debería plantearse en términos de pelea. Sí. Cuando el origen de una licencia obligatoria está en la ley, no solamente en la ley colombiana, sino es un instrumento de, que está desde que están las patentes, uh -huh. que es una manera de corregir una imperfección en el mercado, los abusos uh -huh. sí. que eh, da la patente por su posición dominante, que es un monopolio de 20 años, uh -huh. y que en este caso específico, emblemático por cierto, ha habido unos, avisos, unos abusos... Se lo pongo así de claro. Entre el 2005 y el 2010, esa molécula recobró más de un billón de pesos. Uh -huh. y, y en el último cinco años, porque le bajaron el precio, recobró más de medio billón de pesos. Solamente para algunos de los productos para los cuales está indicado. Esta molécula fue reivindicada o fue solicitada como para protegerla como patente para la leucemia, leucemia. mieloide aguda. Uh -huh. Pero es empleada por lo menos para seis cánceres. ¿No solamente para la leucemia? No uh -huh. solamente para la leucemia. Uh -huh. Yo tengo un familiar que le, que le da, después de durar meses uh -huh. peleando con su EPS, uh -huh. Y termina en tutela y todo eso, y vuelve a tener que empezar al mes siguiente o a los tres meses siguientes para un cáncer de estómago. O sea, sí. esto no es solamente para la una pelea y sí. un capricho del ministro. Sí. Es volver al equilibrio en un solo producto. Tendría que ser muchos más. En este, que, es, eh, que, en que este tiene que este ver específico. con un laboratorio especial, que es el laboratorio que usted ha dicho que tiene un monopolio. De hace 20 años, ¿por qué tiene ese monopolio? Bueno, de hace 18 años. ¿Qué es el...? Lo tiene por lo siguiente, porque desde que solicitó eh, hace la... 18 años, o va a ser 18 años, a la superintendencia de industria y comercio, sí. que se le protegiera con patente el producto, que está identificado con una marca que se llama Glibec, uh -huh. empieza un trámite donde saca del mercado inmediatamente a los demás, porque nadie se atreve, ante la expectativa de que le van a dar esa protección... A entrar a competir con eso porque puede terminar en la cárcel. Uh -huh. Porque te quiero contar otra cosa, María Jimena. En los Estados Unidos y en los países desarrollados, una infracción a un derecho de propiedad intelectual es una infracción comercial. Uh -huh. Aquí es un delito. A nivel de normas andinas, nos convirtieron eso en un delito y puede irse el gerente y, y quién sabe más cuántos empleados es el... del laboratorio a la cárcel. Uh -huh. En los Estados Unidos. Va y paga una multa. Aquí nadie se atreve a entrar, a sacar el producto, uh -huh. porque desde ese momento que eh, se publica, para ser exactos, y aquí hay un experto en este tema, eh, nadie se atreve. Entonces, la protección, le den o no la, la, le den la patente, como ocurrió en este caso, la superintendencia se la negó después de ocho años. Se la negó año. y ellos, apela y ellos, ellos apelaron. Ellos apelaron, fueron de... al Consejo de Estado, la superintendencia no fue a defender su decisión y ganar de una manera, pues es decir, estamos investigando porque esto es de carácter hasta penal. Sí. Y abandonaron la cosa y el Consejo de Estado decidió darle la protección. Doctor Alberto Bra, ¿cuánto vale hoy esa droga? El miligramo de Glibec, que es el de Novartis, está en cerca de 300 pesos el miligramo. Esto significa que estaríamos hablando, si cada tableta tiene eh, 400 miligramos, multiplique eso por 4. Uh -huh. Estamos hablando de 1.200, pero hable de 1.200 pesos el, la tableta, pero pensemos que un paciente con leucemia tiene que tomarla de por vida. Estamos hablando de millones de pesos al año por cada paciente y si estamos, y si eh, tenemos cerca solo para leucemia 2.000 pacientes tratados, estaríamos hablando de cerca de eh, 40 mil millones de pesos al año eh, en, en los pacientes que están tomando glibec. Recordemos que en este pro, producto particular eh, existían más. alternativas genéricas y había pacientes Exacto. que estaban tomando las alternativas genéricas. Eh, esta es la situación más interesante de este caso. ¿Y qué, ¿y qué pasó con las alternativas? Pues imagínense que cuando la, la Superintendencia de Industria y Comercio negó la patente, esto permitió que entraran siete genéricos al mercado. Uh -huh. Al entrar los siete genéricos al mercado, esto significó una reducción del precio de cerca del 62%. Y por esa presencia de genéricos, se logró una participación en el mercado de cerca del 42%. Novartis sigue teniendo cerca del 60% de los pacientes tratados. Uh -huh. eh, eh, cuando el Consejo de Estado decide uh -huh. darle de nuevo la patente, 92. salen cuatro genéricos del mercado. Y eso significó volver a subir el precio del Imatinib en el 52%. El ministro de Salud tiene razón, porque lo único que está pidiendo es que se restituyan las condiciones de competencia que tenía este producto antes de la decisión del Consejo de Estado, es un experimento natural de la función social de la competencia, porque cuando no hay competencia y cuando tenemos una patente vigente, digamos que decimos hipotéticamente qué pasaría si entra un genérico, no, aquí tuvimos los genéricos. El uh -huh. Estado estaba pagando 62% precio promedio menos para los pacientes que estaban con los genéricos uh -huh. y de un momento a otro de un plumazo el Consejo, no, de, el Consejo de Estado decide que hay una condición de monopolio y se vuelve a subir el precio. En un experimento natural logramos demostrar la función social de la competencia. El ministro de Salud, y, eh, paradójicamente, lo que está defendiendo es eh, la función del mercado, la función de la competencia, la función social de la competencia, que es disminuir precios. Y en salud, eso significa vidas, porque cuando tú disminuyes precios, garantizas una cobertura mayor. Uh -huh. Cuando hubo genéricos se logró una cosa que no se logra en otras condiciones, y es disminuir el, el gasto preso, en salud, el gasto y el, y el, casi 9 mil millones de pesos, sí. y aumentar las unidades vendidas, casi en el 13% de los casos, es decir, menos plata gastada y más pacientes tratados. Yo creo que estos argumentos que ha exprimido el ministro de Salud y el comité técnico que le, que le recomendó declarar el interés público son contundentes sobre el interés público y sobre la necesidad de los genéricos en el mercado. Bueno, después de esta pausa vamos a oír a la contraparte, que también tiene sus argumentos y que es necesaria para el debate. ¿Quién se semana en vivo? No se vayan, estamos en este berenjenal tan grande uh -huh. que son esta pelea entre los genéricos y los eh, laboratorios, las las farma, la industria farmacéutica perdón, que tiene estas patentes. Ya volvemos. Volvemos aquí en Semana en Vivo y tenemos, antes de darle paso aquí al profesor, yo quería tener eh, la oportunidad de hablar con Gustavo Morales, es, eh, presidente de Afidro, eh, fue además ex-superintendente eh, eh, de salud, y yo quería que usted también diera su opinión sobre lo que acaba de oír. Eh, ¿Usted eh, qué opina en esta pelea con Novartis? Gracias, Mara Jimena, y buenas noches. Muy buenas noches. Mm, mire, usted... Usted hizo la pregunta de forma muy interesante. ¿Tiene o no tiene razón el ministro? Y la forma de responder es que realmente todavía no sabemos qué piensa el ministro y no tenemos por qué saber porque jurídicamente lo que está pasando es que un comité interno del ministerio le hizo una recomendación al ministro y el ministro está evaluando todos eh, los argumentos, este tipo de espacios que usted... Eh, oportunamente abierto alimentan la discusión y lo que estamos es esperando la decisión final del ministro. Entonces, más que una discusión con el ministro, yo creo que hay que plantearla como una discusión con ese comité interno que hizo la recomendación y con quienes, como los dos colegas que acaban de intervenir, pues están de acuerdo con esa recomendación. Eh, en segundo lugar, um, María Jimena, eh, yo creo que el tema está mal planteado porque estamos mezclando dos cosas que son muy distintas. Uno es el problema del precio del medicamento uh -huh. eh, y, y nosotros desde la industria farmacéutica admitimos que cabe un enorme debate sobre la política de precios y de hecho, y la doctora Claudia sí, que fue líder de esa discusión eh, exitosamente, además, en su momento, eh, se, se, se estableció en Colombia hace ya unos años una política de precios. Este producto en particular que ha generado esta controversia está sometido a esa política de control de precios y cuando el gobierno o los amigos del gobierno o los amigos de esta causa eh, de, de la causa del otro lado dicen eh, que es que el precio está muy alto eso es como paradójico porque es que resulta que eh, pues es el propio gobierno el que fija el precio del producto de modo que es muy, muy raro quejarse, que el propio gobierno se queje de lo alto que está el precio cuando él es el que tiene la potestad. Pues, de... querido, querido Gustavo, recuerda... Termino mi, mi intervención porque creo que... que yo los he escuchado a ustedes con todo respeto y, y creo que quiero terminar un par de días. Esa es una discusión y la podemos dar. Otra discusión distinta, que también se mencionó, es el tema de la patente. Eh, parecería, por la intervención de la doctora Claudia que hay como un signo de interrogación sobre la validez de esta patente. Y resulta que no hay ninguna. Es cierto que en su momento el, la SIC negó la patente y la empresa afectada hizo lo que cualquier ciudadano hace cuando está en desacuerdo con una decisión del Estado, y es que acude a los tribunales para cuestionar la legalidad de esa decisión. Y un tribunal es nada menos que el Consejo de Estado, el más alto tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa consideró que la SIC se había equivocado al negar esa patente porque el producto sí cumplía con los requisitos para ser patentable. Había suficiente innovación incorporada en el producto para eso. Por lo tanto, decir que, que la patente es sorpresiva o extraña, no. El, nada menos, casi que si cabe, eh, María Jimena es más legítima que otras patentes porque no fue la propia autoridad de patentes la que la decidió, sino Consejo. un cuerpo colegiado de jueces el sí. que estudió el caso. Consejo y eh, yo diría de, que ante, hay dos cosas ahí. Una termino, sobre el precio. Eh, eh, recordemos que la regulación tiene un papel limitado en la, en la, no, en la capacidad de generar no, eficiencias para el Estado. La competencia pero, genérica es la que te da la, la posibilidad mayor de pero, generar esas eficiencias. Pero déjame, y, Claudia, por favor, termino con esta idea y volvemos a, a abrir el debate como, como corresponde. Y yo, eh, y yo les. Yo, espérate, me toca sí. decirles aquí a producción que. Tengan los, a los dos en, en cámara, por favor. <laughs> sí, exactamente. Ya, Ahora sí, otra vez, doctor. Sí, Listo. No, y termino con esto. Entonces, vincular la, la discusión sobre precios con la discusión sobre patentes lleva al, al siguiente absurdo, María Jimena. Y es que lo que en el fondo, la gran resumen de la tesis de Claudia, de Alberto, de los, de los asesores del ministro, es es que como este producto está patentado, entonces el precio es muy alto y por lo tanto debemos expedir una licencia obligatoria, que no es otra cosa que un instrumento legal para desconocer patentes, eh, y es legal, yo no digo que no existe en el ordenamiento, en eso Alberto tiene razón, pero se debe usar con mucha cautela. Pero fíjense la paradoja, eh, María Jimena, decir que porque hay una patente se sube el precio, es como decir que el agua moja. Y, y criticar o, o romper una patente con ese argumento, y eso es lo que nos tiene tan alarmados, es desconocer todo el régimen de patentes, porque si este argumento cabe contra esta patente, habría que desconocer todas las patentes. Me explico, decir que una patente sube el precio. En la mayoría de los casos es claro. cierto, y por lo tanto habría que desconocer todas las patentes. Pero, eh, digamos, es claro que el monopolio genera precios eh, innecesariamente altos, y tú mismo lo has dicho. Me, me alegra mucho que reconozcas que eh, 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 las patentes, por definición, tienen eh, una, un efecto sobre el, eh, el aumento de los precios, que en todo caso en sistemas de salud como el nuestro, que son altamente garantistas, en donde gran parte de la. De la, de la del pago de estos productos de alto costo los se hacen con recursos públicos y la sociedad entera está pagando esto digamos que es un avance grande les estaba diciendo antes que evidentemente la regulación y el control de precios tiene unos límites cuando estamos hablando de un monopolio el esfuerzo que hizo el ministerio de salud para regular el precio de Glivec era insuficiente en, en, si lo que estamos mirando es eh, la posibilidad de tener precios mucho más eficientes por, en condiciones de competencia. Así que eh, no es. Eh, contradictorio ni, ni inadecuado pensar que medidas complementarias asociadas a la promoción de la competencia pudieran generar eficiencias mayores en beneficio del bienestar general y en beneficio del interés público. Pero me parece muy valioso lo que tú dices acerca de la patente y de la validez de la patente. Aquí caben unas discusiones técnicas muy finas, muy, muy complicadas, muy técnicas. Eh, sin embargo, quisiera decirte que cuando tú dices... La discusión sobre la calidad de la patente eh, está en juego con la decisión del ministerio o con los asesores o con los que estamos de acuerdo con la eh, valiente decisión del ministro de Salud de declarar el interés público. Quisiera decirte que en este caso particular no hay ningún argumento de ninguna naturaleza que esté cuestionando la asignación o la validez de la patente. Esto hubiera podido hacerse en el proceso de la solicitud de la patente. Yo misma particularmente creo que no debería haberse dado la patente como la que en su momento lo hizo. Pero el comité jamás se eh, involucró y jamás hizo una mención acerca de la calidad de la patente. Aún, las licencias obligatorias, si y aquí el doctor Madrid me puede corregir, son flexibilidades previstas en materia de propiedad intelectual en el orden internacional reconocidas legalmente aún en casos en que las patentes están completamente legitimadas. ¿Y por qué? Porque se entiende que es un beneficio, un monopolio comercial que se da, un monopolio que se da sobre una innovación. En este caso pudiéramos discutir que fue eh, cuestionable o no, no estamos discutiendo la decisión del Consejo de Estado, pero que cuando existen razones de interés público, una de esas razones de interés público es el alto precio, María Jimena, pero es que las razones por las cuales el ministro de Salud está sugiriendo que va a declarar el interés público, no es solamente por el alto precio, es porque hubo unas condiciones de, de competencia que demostraron que hubo, había una posibilidad de generar eficiencias mayores y él lo que está diciendo es, restituyame las condiciones de competencia, si quieren o el precio. Es más, el ministro y el comité le está diciendo a Novartis, déme un precio en esas condiciones de competencia. Es más, le quiero decir que el ministro fue supremamente generoso. El precio menor por miligramo de los genéricos que se estaban vendiendo en Colombia era de 78 pesos el miligramo. O sea, para entender más el tema, el ministro no está pidiendo una reducción del precio solamente, sino una restablec el restablecimiento de eh, un escenario de competencia. No, él dice... Para que se regule el mercado, el mismo re el mercado regule el precio. Es lo que dice, es, es, él lo que dice sí. es, okay. pero es lo que dice es antes de eso Novartis. O sea, quitarle el... el monopolio a Novartis, no, lo que quiere o, el ministro. o no, el ministro quiere otra cosa más, más, que más amable, y es... Él le dijo a él, negocio conmigo, deme un precio, como si estuvieran los competidores. Listo. A mí no me interesa eh, eh, privilegiar uno u otro. Le dijo: deme un precio de 140 pesos el miligramo, a pesar de que el genérico más barato era de 78 pesos el miligramo. Le está dando una gabela gigante a Novartis. Y Novartis, en una actitud, a mi juicio, prepotente, dijo: Yo no negocio bajo presión y con la amenaza de una licencia obligatoria. María Jimena, dígame quién, con un monopolio toma una decisión de bajar 50% el precio sin una amenaza de ingreso de competidores al mercado. Dígame si lo hubiera hecho voluntariamente Novartis. No lo creo. Eh, hemos tenido aquí esperando, no se me vaya a ir el doctor Morales, siga, siga por ahí por favor, eh, aquí le quiero dar el, el, la bienvenida además al profesor Luis Ángel Madrid, que además estuvo también, eh, eh, ha estado muy metido en el tema de la, la propiedad intelectual, ¿verdad?, eh, eh, eh. ¿Usted qué opina de esta decisión del ministro? Marjemena, muchísimas gracias. Eh, buenas noches a todos, eh, buenas noches a los distinguidos panelistas. Eh, claramente, mm, esta situación no es de enviar al ministro. <laughs> es una situación muy complicada. Sí. Mm, porque no es el ministro el que está hablando, es el Estado colombiano. Uh -huh. El ministro aquí hace las funciones de un elevado y alto... Eh, representante del Estado colombiano, que tiene que ponderar dos factores diferentes uh -huh. y dos mandatos constitucionales, además. Uh -huh. Un mandato constitucional que le impone promover y promocionar el acceso a la salud pública. Uh -huh. Pero además tiene otro mandato que es la promoción de la ciencia y la tecnología en el país. Uh -huh. eh, pero además el ministro tiene que tomar en consideración los compromisos y obligaciones como funcionario público. Que solamente puede hacer lo que la ley le determina. Uh -huh. ¿Y qué le determina la ley? Una reglamentación muy precisa en materia andina que regula no solamente las patentes, sino, como bien lo señalaba la autora Vaca, unas flexibilidades contempladas por la norma andina imperante en Colombia sobre licencias obligatorias. Pero además, si eso no fue suficiente, hay unos compromisos internacionales que el ministro, como representante del Estado colombiano, tiene que tener en consideración en el momento de tomar la decisión. Lo dejo enunciado porque seguramente eso va a ser objeto de un desarrollo posterior, pero quiero dejar situado que claramente el Estado colombiano está ponderando, debe ponderar, uh -huh. dos valores de una importancia suprema, uh -huh. en donde, por supuesto, la guía que debe tomar el ministro o el Estado colombiano es justamente los criterios de legalidad. Y yo le puedo hacer una pregunta: ¿usted no cree que esta medida se tomó? Fue precisamente por un abuso que se planteó sobre. Eh, esas estatus eh, eh, que tienen eh, okay. las farmacéuticas a partir de todos estos tratados Sobre y leyes, leyes normativas sí. nacionales. Estamos hablando de un abuso, no estamos hablando de acabar con las eh, licencias de las patentes ni acabar con la propiedad intelectual, sino se está estableciendo que hay, aquí ha habido un abuso. En, eso dice el ministro. ¿Usted está considerando que es un abuso o que está transgrediendo las normas? Yo me voy a en una manera más, más objetiva y más imparcial, menos emocional. <laughs> en la sí. academia tratamos Somos de no ser, okay, de no ser okay. un, poco más, un poco más razonados sí. en esto. Esas flexibilidades, uh -huh. y, y no es la primera, por lo menos hay cuatro o cinco flexibilidades en el derecho uh -huh. de la propiedad intelectual. Está la excepción volar, que es un tema importantísimo. Tenemos, eh, tenemos las licencias obligatorias, tenemos las importaciones paralelas. Uh -huh. Tenemos además la causa de la patente, uh -huh. que entre otras no está regulada en Colombia. Esa es un, una posibilidad que da la normativa internacional, pero no la normativa regional. Tenemos cuatro instrumentos, cuatro armas distintas para enfrentar eh, situaciones que la propia norma considera. Uh -huh. La licencia obligatoria, y es el tema que nos ocupa, es, está sometida a unos criterios uh -huh. para su concesión. Yeah. Unos criterios que seguramente vamos a conversar sobre ellos. Ya la doctora Vaca mencionó el criterio fundamental, que es el criterio de interés público criterio sobre el cual quisiera más adelante hacer unas menciones. Uh -huh. Y ese criterio es el que debe valorar tanto el ministro, el ministerio y el <laughs> Estado colombiano, porque eso es una decisión en donde seguramente no va a estar el ministro solo. Es una decisión que tiene que estar acompañada uh -huh. del Estado colombiano. Y ese es el criterio a donde hay que llegar. Los criterios, los otros puntos de abuso de un derecho exclusivo, esos son temas que claramente son elementos para tomar una decisión. Bueno, después de esta pausa seguimos aquí en este debate tan complicado. ¿Tiene razón o no el ministro Gaviria en su pelea con el eh, eh, laboratorio Novartis? Ya volvemos. Es... Yo le, yo le, oh, yo... Por los Vol ¿Los? volvemos aquí en semana en vivo y eh, el doctor aquí en Madrid puso el dedo en la llaga cuál es el interés que debe primar ¿sí? en, en un estado el interés público o el interés de eh, intereses eh, movidos por lobbies como los que impoderosos y, y grandes eh, eh, intereses que mueven las farmacéuticas que además hoy repito están siendo cuestionados por candidatos como Hillary Clinton como Trump y al tiempo, están diciendo que esos, es, esos, es, que una de las cosas que hay que atacar es esos inmensos lobbies que hay a favor de las farmacéuticas. Usted qué tiene que decir, cuál es, eh, ¿qué debe primar? Bueno, el sentido común, <laughs> antes que las leyes. <laughs> bueno, el sentido común es primero la salud, pero eso está respaldado con declaraciones. Reiteradas de las autoridades de comercio, no solamente de salud, Organización Mundial de la Salud, las autoridades de la, de la Organización Mundial de Comercio, justamente uh -huh. ante el abuso evidente, no solamente aquí, sino en, en el mundo entero, de las, de, de las patentes, uh -huh. los abusos con los precios, para que lo entienda muy bien la gente tienen quebrados los sistemas de salud, no solamente los sistemas de salud en Colombia, los países desarrollados están cambiando todos sus sistemas, Por compran el... genéricos de magnífica calidad. O sea que ese debate está allá. Lo que sí es absolutamente inadmisible es las presiones que han ejercido eh, más que gobiernos. El, el, ¿Usted se refiere a la carta que mandó la Embajada Americana? La Embajada Americana. Y hay congresistas también, congresistas americanos. Y hay un, un congresista en la, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, hay 560 y pico. Un representante de la Cámara dice y entonces sale el titular, la Cámara de Representantes. No. Es uno. Hemos hablado con montones de otros congresistas. Pero ahora una primicia. El encargado de negocios es el ministro plenipotenciario doctor Andrés Flores uh -huh. le envió una carta a la canciller colombiana diciéndole que había recibido la visita de varios eh, eh, funcionarios del Congreso Americano, de varios congresistas, a decir si ustedes llegan a dar esa licencia, no va a haber plata para la paz, no va sí, a haber un fondo muy un, grande. No de va plata. a haber los 450, 450 millones, millones de dólares del Plan Colombia. Igual hicieron, Colombia, sí. igual hicieron cuando en el 2012 dio una patente chiquita que es la protección de datos, pero no nos vamos a enredar, es una protección adicional a los 20 años. Sí. Cuando le dijeron al presidente Uribe recién posesionado, no le damos balas para los helicópteros, ni, ni le vamos a suplir, ni cambiarle el armamento para combatir y no sé qué. Y, y, y al mes y medio de estar posesionado, es piso, es pidió un decreto dándole una protección indebida para veinte años además de los 20 años cinco años de la patente. más bueno, cinco años más cinco años más bueno pero, 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 la, pero la primicia es esta la primicia es esta Usted. tenemos información muy clara desde el mismo Washington donde se encuentra mi colega el doctor Morales me imagino pues está con los, con los lobistas del Congreso en, en los Estados Unidos por cada la industria farmacéutica por cada congresista tiene tres lobistas. Entonces, dicen en promedio, puede ser ya más, es que los términos de la carta de la embajada nuestra, que debería estar es defendiendo los intereses nacionales y no los intereses de Farma, las reuniones han sido con Farma, la Asociación de los Laboratorios Multinacionales. O, o americanos en los Estados Unidos. O sea, que la embajada colombiana en Washington se ha reunido con los con farmacéuticos. Y, y han puesto a decir que eh, las presiones y las amenazas son del Congreso americano. Eso sí es realmente censurable y que investiguen. Sí. Porque es poner a, a, al presidente mismo de la República... Porque hemos sabido que el mismo presidente y el, la ministra de Comercio, entrante y saliente, la, y el superintendente de Industria y Comercio han ido a, a abogar porque sí, les no nos vayamos a ver afectados desde el punto de vista comercial. El privilegio está sobre la salud. ¿Qué, ¿Qué dice? Yo quisiera doctor volver, Morales. A lo del interés público. Pero, eh, me, sí. Gracias. Eh, muy amable. No, es que es muy llamativo el lenguaje que usa el doctor Alberto como si él no fuera también representante de la industria farmacéutica. Él es representante de un sector importantísimo de la industria farmacéutica, muy respetable eh, y, y parece a veces eh, lograr que su público lo vea como adalid de eso que él llama el interés público, cuando él también, eh, legítimamente, por supuesto, tiene una camiseta empresarial. Muy claramente puesta. Y eso me lleva a afirmar. No, no tengo clientes. ninguna contradicción. Por lo eh, contrario, perdón, convergen no, 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 no. los intereses nacionales que yo defiendo con los las empresariales. No, por eso. Pero como aquí se planteó la pregunta: como ¿cuál sí. es el interés público? Exacto. Pues eh, 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 desnudémonos todos. Aquí esto es una pelea del sector empresarial. Perdón, Por, pero yo sí ah, creo que hay unas razones de interés público que deberíamos mirarlas con más cuidado, Gustavo. Yo, eh, y, eh, y yo eh, creo eh, que... Eh, que eh, la, eh, espérate, eh, espérate y ya, y ya. A ver, Gustavo. Esto es un, un, una pelea entre dos sectores empresariales. Porque, como lo hemos dicho ya varias veces, María Jimena, el interés público no está afectado al menos en dos sentidos. Uno, el no precio está. del producto está bajo control de precios y el gobierno tiene poderosísimos instrumentos para seguir eh, implementando su política de control de precios. Nada más la semana Pero pasada... Pero no quiso, no, quido, no, no quiso quiere bajar bajar, pesos, eh, no ese... No, es que un momentico, es que el, 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 para ejercer la política de control de precios no se necesita negociar. Eh, Claudia muy bien lo sabe, hay toda una política donde unilateralmente, a través de unas fórmulas... Y unos variables. Si tú crees que estudios, unilateralmente el ministro el, puede poner 140 pesos, estás dando una alternativa. Deberías hey, preguntarle hey, a Novartis si esto te lo autoriza. Creo, María Jimena, que yo he escuchado con mucha atención a los colegas. Me gustaría poder terminar la sí. idea si a usted le parece. Perfecto. Entonces, a ver. entonces, repito, la política de control de precios está en unos decretos. La doctora Claudia fue la redactora de esos decretos. Los conoce bien. No se necesita negociar nada. Es aplicando unas fórmulas, se llegan a unos precios. Y en segundo lugar, el producto está en el post. Eh, por lo tanto, si hay dificultades de acceso al producto es, eh, sería a las EPS a las que habría que preguntarle por qué, porque no tendría por qué haber. Y de hecho usted vio, María Jimena, el artículo de la del espectador del domingo pasado, uh -huh. donde hacen un, una encuesta a varios pacientes y, y quedó claro que los pacientes sienten que el producto les ha venido muy bien y han tenido acceso al mismo. Y si no lo han tenido, es por fallas administrativas de las EPS, no por el precio del producto. Entonces lo que estoy diciendo es, aquí no hay... Bueno, dicho, tenemos que definir qué entendemos por interés público. Me parece que has dado, termino, dado en el punto. Y termino, y termino, María Jimena, con una frase que es la siguiente. Aquí lo que hay es una discusión técnico-empresarial, eh, comercial, legítima, por supuesto, pero no la... quiero que la pongamos allí, no la pongamos como este, este, esta película de buenos y malos, de, de adalides, de, de, de la moral contra ambiciosas corporaciones, porque ese no es la verdad. La verdad es que hay unos empresarios que, como bien explicó eh, Claudia, estuvieron en el negocio durante muchos años, que son los empresarios de los genéricos, a quienes muy bien representa el doctor Alberto, y en virtud de una decisión del Consejo de Estado, tuvieron que algunos de ellos salir del mercado porque la patente adquirió vida, y esos señores quieren volver a entrar al mercado sin invertir un peso en investigación y desarrollo eh, por la vía de desconocer la patente. Entonces, pongamos el debate donde es, María Jimena. Esto no es un debate donde son unos adalides de la moral y del interés público contra unos eh, ambiciosos eh, empresarios. No, este es un debate. Aquí lo que estamos es, esto es mejor dicho, sería un debate para la prensa económica me parece que eh, de la... el tema el del interés público está peleando contra otro sector empresarial. Pero el tema de interés público no. es el que tú has dicho y yo estoy completamente de acuerdo contigo que el, de, el tema no debería volverse en una batalla de buenos y malos, en una batalla del ministro de salud contra unas farmacéuticas. Yo creo que esa es la, la manera más vendedora el, en, en términos de show mediático, pero no es el punto en el que, en el que debería moverse esta discusión. Eh, el interés público está determinado. Por el precio del medicamento, como bien dijimos antes, pero no es la única razón por la cual el ministro o el comité está recomendándole al ministro declarar el interés público. Existen por lo menos tres razones adicionales por las cuales, eh, además del precio que tienen que pagar los colombianos del sistema de salud, está el, la posibilidad de que hubiesen condiciones de competencia para generar un precio que fuera más eficiente. Pero además, dos cosas, María Jimena. Que yo creo que son contundentes en términos de, eh, pre, de prevalencia del interés del salud y de salud y el bienestar colectivo. En 2011, como bien dijo Gustavo Morales, el IMATINIPS entró, entró al plan obligatorio de salud. Uh -huh. Al entrar al plan obligatorio de salud, es potestad de las, EPS, de las de CPS entregarlo. Ese es otro tema. Pero quién paga sí. el dinero para garantizar el acceso a través del POS. De los medicamentos. ¿Quién? Pues los, los, colombianos, los colombianos, porque la, la, nosotros estamos haciendo unos aportes que deben garantizar que esos medicamentos se entreguen. Una cosa adicional, María Jimena, que me parece que es, digamos, difícilmente pudiéramos tener un ministro Pero, de salud más comprometido con la defensa de lo público. El Imatinib entró al listado de medicamentos esenciales de Colombia en 2011. ¿Saben qué año la Organización Mundial de la Salud incorporó a Imatinib? En el listado de medicamentos global como una referencia en 2015. O sea que nosotros estamos haciendo un esfuerzo como país para garantizar el acceso a esos productos pagándolo con recursos públicos cuatro años antes de que incluso el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud lo hubiera definido. ¿Esto qué quiere decir? Que sea por fuera del POS o por dentro okay. o con el POS con recursos públicos se está pagando esto. Que sea garantizado a través de eh, tutelas, comités técnicos, científicos, y mecanismos excepcionales. ¿Quién lo está pagando? El, 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 el bolsillo de los colombianos. Pero aún estando en el POS y aún siendo listado, eh, parte del listado de medicamentos esenciales de la OMS, es un medicamento considerado esencial. Hasta antes de las grandes negociaciones de propiedad intelectual de los TLCs y lo que estamos viviendo actualmente de esa presión global, hasta antes de eso los medicamentos esenciales estaban excluidos de patentamiento, uh -huh. eran considerados bienes públicos, y en esos momentos no teníamos estos debates, de estados negociando con, con farmacéuticas, farmacéuticas. Sí. esto es tal vez el núcleo de la discusión en la que estamos, sí, es y el poder de las farmacéuticas puestas es... en el mismo nivel del estado, y esto en un ministro, que un ministro tenga la capacidad de pararse, y decir, deme el precio que para mí es eficiente para el sistema de salud, porque es un asunto de interés público, sabiendo el problema global y el equilibrio que debe garantizar, significa que es un ministro que sabe para qué es ministro de salud y significa que sabe a quién representa, que es el interés colectivo de los colombianos. Eh, volvemos después de esta pausa y con Gustavo, por favor, que está allá en Washington. Eh, también para que eh, entremos aquí el profesor en el, eh, sigamos en este debate que tanto tiene que ver con con todos los colombianos que eh, tener, deberíamos tener no solamente un mejor servicio de salud, sino también más acceso a esas drogas y más fáciles. Muchas, eh, no se vayan, ya volvemos. Ah. Interesante. Volvemos aquí en Semana en Vivo y yo creo que el tema está planteado y eh, la, la, la pregunta falta ser respondida por usted, doctor eh, profesor eh, Madrid. Eh, María Jimena. Eh, ¿Qué, ¿Qué prima más? Es un, eh, dice el doctor Morales que es un tema empresarial, que no tiene nada que ver con el interés público. ¿No tiene que ver con el interés público? Eh, ciertamente la expedición de una licencia obligatoria. Eh, tiene entre sus varias causales el interés público, que es un concepto bien interesante, es un concepto que no es globalmente reconocido, pero sí está en, en la norma uh -huh. aplicable en Colombia, la norma comunitaria andina. Es un concepto que no solamente está en países en desarrollo como Brasil, sino además en Alemania uh -huh. y en, eh, en España. Uh -huh. y, Incluso en las, y, y, y hago esta, esta, esta relación en cuanto que en las uh, negociaciones de fundación de la OMC, se intentó fijar unas condiciones o unos requisitos para la declaratoria de interés público uh -huh. y meter el concepto de interés público dentro del sistema multilateral. Curiosamente fueron los países en desarrollo los que se opusieron a que ese concepto que... Pero no será por lo mismo que se opone esta Cancillería Colombiana, el do, que son esos de aquellos... <laughs> es que lo que es increíble, lo que es increíble de esto, lo que dice es que la Cancillería Colombiana no es la Cancillería Americana, sino es la Cancillería Colombiana que, que aboga por las farmacéuticas. Pero aquí hay un punto, un punto interesante y, 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 y es el siguiente. No hay definición de qué es interés público, ni Madre. cuáles son los requisitos uh -huh. del interés público. Entonces toca que hacer como una pequeña lista de, de, los, de lo que serían las condiciones para la declaratoria de interés público. Hay un pronunciamiento, el único pronunciamiento jurisprudencial que existe hasta la fecha es de hace 20 años, del, tribu, de la Corte Suprema de Justicia, uh -huh. de la entonces República, ya bueno, ya no era República la Alemanía, Federal la Alemana, sí. uh -huh. ya se ha unificado, eh, que señala, entre otras, un criterio fundamental, un criterio que es el criterio de razonabilidad. ¿Y a dónde va el criterio de razonabilidad? Y es un punto que me, que me gustaría que la doctora Vaca nos, nos hiciera el comentario. Y es que es razonable imponer la medida de la licencia obligatoria si no hay ningún tratamiento alternativo, si no uh, hay alternatividad. Ya. Incluso en ese momento, cuando la corte alemana se enfrentó al tema, era un, era un tema de un medicamento contra la artritis. Uh -huh. Y lo que encontró el tribunal alemán es que había unos, unos medicamentos. Que, 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 que eran que, genéricos o no, o no medicamentos, o no medicamentos alternativos, incluso alternativos. alternativos que, que, que tenían unas terapias alternativas que podían uh -huh. enfrentar esa patología. Uh -huh. Esa es una pregunta importante. Incluso eh, aquí en, el, en, el, en la pausa se hacía el comentario de que una, un productor muy importante genérico colombiano envió una carta al Ministerio de Protección Social donde expresa lo siguiente: dice, nosotros tenemos. La Francol. Sí, la Francol. Tenemos un Yo medicamento. Tenía... Un medicamento. En una de las presentaciones de del IMATINIF, que, IMAT que es eh, la formulación alfa. Sí, que es alternativo. Que es pues? alternativa. Y dice, oiga, este medicamento que nosotros fabricamos y producimos, este medicamento es sustitutivo del medicamento patentado. Ajá. Y la demanda está atendida y además está sometido a, precios, a control del precio del medicamento. Eh, frente a esto, o frente a esa afirmación de, de un muy importante laboratorio, laboratorio. nacional de productores genéricos, uno se tiene que hacer la pregunta, y se la va a hacer seguramente, no en el Congreso de los Estados Unidos, sino un tribunal arbitral, que es, uh -huh. si algún día esto llega a un, a un, a un litigio. Ese, si, es que, si él puede entrar. El, si tribunal, es que... el tribunal va a decir, oye, un momento, primer criterio. El primer criterio, el criterio de razonabilidad. y eh, razonabilidad, si había procedimientos alternativos o no había procedimientos alternativos. Ya, eso pues se puede meterse. Es buenísima la pregunta porque vamos al punto técnico, el comité que evaluó esto, yo quiero eh, decir que fue muy juicioso en considerar estos, estas, estos elementos técnicos y, y tan rigurosos que está presentando el, eh, el doctor Madrid, evidentemente no solamente el tribunal alemán sino también en Brasil y en Tailandia, eh, se abordaron en su momento cuando se estaban discutiendo bueno, Brasil, licencias el ministro Ni, de, el Temporado, de entonces eh, José Temporao hicieron su, su primo, análisis José de la Cerra. razonabilidad uh -huh. el, el documento técnico que da origen a la recomendación uh -huh. que le hacen el ministro para el interés público consideró estas dos alternativas la primera y eso lo hizo en el procedimiento en el levantamiento de pruebas y esto, todo esto está disponible públicamente le solicitó a Novartis a Novartis, uh -huh. no a los genéricos, a Novartis, le dijo: por favor, deme un criterio técnico sobre eh, si exist existiendo genéricos de una forma sustituta del Imatinib, sí. que no está patentada, hubiese posibilidad de tener esa competencia que no esté violando su patente. ¿Y, y curiosamente, eh, Olarte Maure, Carlos Olarte Maure, y su, y, y que es la firma que representa a Novartis en este caso, eh, entregó un documento divino desde el punto de vista técnico, eh, que lo estuve leyendo anoche justamente, eh, en el que eh, eh, anexan el concepto de Michael Mutz, que es un fellow de, eh, experto en química del Estado Sólido, que dice que no existe probabilidad de que el. el, el, el medicamento imatinib que esté comercializado por los otros genéricos, pueda estar en el estado puro que no viole su patente, es decir o sea, dice es claramente, imposible. es imposible okay. tener un medicamento o sea, que fuera en estado puro y que no violara su patente no, o sea, no, no, quieren, no quieren la francol no, no quieren, quieren la, la francol, francol. Y lo, que, y lo que resulta curioso es que la Francol haya mandado una carta diciendo: No, yo sí tengo el, ese medicamento en estado puro y creo que no se debe declarar el interés público. Mirando la historia y revisando qué pasaba con eso, porque es una, es una pregunta legítima, muy legítima, pues resulta que el proveedor de la Francol, de esa forma alfa que no está patentada eh, hipotéticamente, negoció con Novartis en los Estados Unidos después de que Novartis lo demandó por posible violación de su ah, patente y hicieron un... Un acuer... ellos hicieron un acuerdo para producir el, el producto de Sound Pharma que en principio estaría en un acuerdo previo con Novartis eh, seguramente una licencia voluntaria que les permitiría eh, comercializar el producto. ¿Eso, qué, ver, quiere bueno, ¿Eso vamos, qué quiere, es quiere que decir? eso es que no se nos está... Que se, que se quiere decir que, 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 que hay un mercado. acuerdo que, sí. eh, eh, y que en este caso particular no hay sustituto. Los otros sustitutos de Imatini son más caros y no estarían cumpliendo el criterio de razonabilidad, y lo dice el documento del Comité Técnico. Muy bien. A ver, María, conclusiones, conclusiones, conclusiones claras para que los televidentes, por cierto, muy numerosos que tienen este programa, tengan una perspectiva clara. Es esto. Primero. Eh, es una estrategia pues, de mi colega convertir en un, un debate entre dos ambiciosos sectores gremiales. sinfar que yo represento, no ha tenido la más mínima intervención en la solicitud de la licencia. Esta ha sido promovida por la Federación Médica Colombiana, por Misión Salud, por unas ONGs de salud que velan permanentemente por el acceso a los medicamentos a precios adecuados. Esa es su función. O sea, nosotros, yo estoy aquí porque sí, nosotros tenemos posiciones claras frente a los monopolios y sus abusos y somos la alternativa. En este país, el 70 o 80% de las familias colombianas consumen los productos que producen las empresas afiliadas la, a la asociación. Y si no, no tendrían posibilidades y hay una, de hay acceder una, a ellos. Hay un proyecto en la... Y hay un proyecto, sí, hay un proyecto, María Jimena, eh, que presentó un representante de la Cámara de Bolívar por cambio radical, que prohíbe que las EPS eh, puedan comprar y formular medicamentos, so pena de multas y cárcel. Sí. Medicamentos genéricos. Medicamentos, perdón, medicamentos genéricos. Sí. Es decir, ¿quieren acabar con la industria nacional? Este proyecto me recuerda la picaresca de un personaje muy cercano aquí en la Universidad Nacional, el doctor Goyeneche. Que propuso en su momento que pavimentáramos el río Magdalena y que le pusiéramos una claraboya sí, a toda Bogotá. A toda, sí, a toda Bogotá. Pero sí, déjeme decirle una cosa, María Jimena, pero finalmente. Nos toca, sí. Pero cinco segundos, ¿no? Bueno, entonces retomo cuando volvamos. No, es que no, ya nos vamos sí. a hablar. Ah, bueno, no, pero lo que sí, quiero yo decir quiero lo siguiente. Quiero hablar con Gustavo, que está. Yo, ahí. yo lo que quiero decir, Rápido. cierro con esto, María Jimena, a y no vuelvo a hablar. Listo. Es esto. El ministro va a declarar interés público, estoy absolutamente convencido. Lo grave es que esto pasa a la Superintendencia de Industria y Comercio. Ah, sí. Hay algo afortunado. El superintendente delegado en de propiedad intelectual, que es un amigo de las multinacionales, él mismo se ha encargado de marginarse el proceso porque ya ha dado opiniones que benefician a Novartis. Están, yo las tengo aquí las ha manifestado en, en un comité interinstitucional que tiene el estado colombiano para los temas de propiedad intelectual. Sí, sí, sí. el doctor londoño, que es el superintendente delegado, fuera del proceso. maría jiménez. bueno, momentico es gustavo, gustavo. por favor. Ya. María Jiménez como sé que el tiempo apremia, sí. voy a ser telegráfico. uno. Eh, hay un punto en el que estamos totalmente de acuerdo con alberto y con los demás colegas. ese proyecto de ley sobre genéricos eh, que usted mencionó es un absurdo. nosotros, la semana pasada, nos pronunciamos fuertemente en contra de él. Eh, cualquier sistema de salud necesita productos genéricos, nuestro único reclamo es que sean genéricos de buena calidad y en el marco del régimen de propiedad intelectual. Segunda idea, y ya volviendo al tema central de la discusión, ¿cuál es nuestra preocupación? Que desconocer una patente con el solo argumento del precio, y ese es el único argumento que se ha invocado acá, es en el fondo desconocer todas las patentes. Y no solo del sector farmacéutico, sino de todos los sectores donde hay innovación. Y eso es un mensaje muy grave para el, el, la innovación, la ciencia, como bien lo decía el doctor Madrid, y esa es nuestra gran preocupación. Eh, y creo que esa es la forma más sintética y, y fuerte o poderosa May. de resumir nuestra posición, Mariño. Eh, bueno, yo creo gracias. que no hay una sí. negación de la, de, en general de las patentes. Este es un caso particular de una aplicación concreta del interés público. El ministro de Salud no está solo porque los argumentos de razonabilidad y de precios que se han hablado están suficientemente justificados bueno, en, el, en el comité. Hubo una carta bueno, de 132 académicos sí. del mundo. Eh, fir la firmó Emi Kaczynski, la firmó Brooke, eh, ¿Apoyando? Gay, la, pero curiosamente la firmó esa carta no la, 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 la firmó mucha gente ¿Qué dice, qué dice, que doctor? dice que el ministro no, 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 no está cometiendo que... ninguna violación al derecho internacional ¿Qué dice que no corresponde no, no. a una expropiación y que de ninguna manera está eh, violando eh, los procesos no, Jimena, de innovación. Tal vez lo que tendríamos unitario, que pensar, so, María Jimena... Cuando las farmacéuticas expresamos nuestra opinión por los canales legalmente establecidos, <laughs> dicen que estamos presionando. Cuando 150 académicos hacen lo propio, nadie utiliza la palabra presión. Pero Qué puedo, curioso, ¿puedo hacer una diferencia? Sí, una cosa claro. son 155 académicos, y otra cosa es, es el no lobby de hablamos. las de las farmacéuticas una apreciación distinta es distinta argumentos en favor o en contra de una posición bueno. no veo la diferencia conceptual. pero no, pero pero cerrando claro. el cerrando el no. punto no nos tocó cerrar ya a todos nos tocó cerrar <laughs> muchísimas gracias eh, los espero en, mañana en otro tema de interés general y les prometo que este tema vuelvo a traerlo aquí a esta doctor <laughs> sí. madrid se pone no, muy bueno eso